visité un espacio donde sin duda alguna hay una energía muy especial. Allí se gestan sueños, se cumplen otros y todo el tiempo están transitando almas llenas de esperanza. Les hablo de la Casa de la Juventud, un espacio tradicional que sé que muchos de ustedes conocen. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Lugares. Lo que a mí más me gusta de la Casa de la Juventud es que está muy cerca del Parque Principal de Sonsón, que además es una casa antigua que está muy bien conservada y en buenas condiciones, un espacio amplio, hermoso. Allí pasan muchas cosas que quizás tú quieras conocer. Por eso, en voces precisamente de las personas que habitan este lugar, vamos a hablar un poco de lo que pasa allí, qué oferta hay, también cómo llegar. Y por supuesto, esa historia que a cada uno ha impactado, porque los lugares también son personas. ¿A Sonsón te ve? No, pues para que me esté viendo pues por ahí. Y bueno, ¿y qué más? Y lo que más me gusta de la Casa de la Juventud son sus espacios tan amplios en los que podemos estar disfrutando con nuestros amigos en diferentes recochas y diferentes juegos. Y pues también vengo a estar en talleres de banda. Ay, pero no me vayan a hacer súper rey. No, pero es que me da mucha risa. Me gusta venir porque me siento muy feliz aquí porque ensayo y uno puede disfrutar un rato muy chévere. Y vengo desde este año y yo nunca había entrado aquí y me pareció muy bacano. Y vengo a la Casa de la Juventud a pasar tiempo con mis amigos, más que todo a talleres de banda y también a parcharme aquí un rato. Lo que más me gusta de acá es venir y jugar acá ping-pong, o cuando venimos a ensayar también es muy bueno. Andrea, no me mire. No lo mire, miremos para el ya está grabando. Que los espacios pues son agradables y sí, también todo eso, amplios, donde puedo jugar con todos mis amigos, reunirme con ellos. Es un lugar muy chévere, muy agradable, podemos compartir con amigos, en familia. Lo bueno de venir a la Casa de la Juventud es que me distraigo mucho y me gusta jugar con mis amigos ping-pong y así pues gastar mi tiempo en cosas buenas y productivas. Listo, ya es. ¡Hey, parceros! ¡Vamos! Acércate, yeah. Muéstrame tu talento, tu luz, solo deja ver lo que llevas por dentro, que no haya impedimento, solo acércate, yeah. Muéstrame tu talento, tu luz, solo deja ver lo que llevas por dentro, que no haya impedimento, para mostrar, para bailar, ¡vamos, vámonos! Para soñar, para cantar, mil piruetas hacer y compartir y departir y mucho sorprender y darte cuenta tus poderes se van a crecer. Ahora ya saben raza, yeah, en donde queda la casa. Llamo. De la juventud pasar y deja malos pasos que tu vida amenazan. Ahora ya saben raza, en donde queda la casa. Acércate, yeah. Muéstrame tu talento, tu luz, solo deja ver. ¿Estás cansado de la rutina? Uy, si ya es nea. Entonces, la Casa de la Juventud es el lugar ideal para ti. Aquí encontrarás diversos parches para que te vengas y disfrutes. Encontrarás danzas, encontrarás ajedrez, encontrarás tenis de mesa, micro para que juegues con los parceros. Encontrarás biblioteca, modelaje, cineclub, pastoral juvenil y la banda músico marcial. ¡Anímate a la Casa de la Juventud!
Bueno, la Casa de la Juventud es un espacio muy agradable. Hemos tratado de venir agradando el espacio para nuestra juventud sonzoneña. Es muy fácil llegar, es tan fácil como coger y llegar a la plaza principal, coger y buscar alcaldía, el palacio más grande. ¿Dónde quedará? ¡Bum! ¿Viste el palacio más grande? Te vienes por toda la Sexta y paras casi en la esquina. Letrero a mano izquierda, Casa de la Juventud, y ahí eres bienvenido, ahí vamos a parchear, ahí nos vamos a disfrutar y vamos a aprender muchas cosas. Dirección exacta, carrera Sexta número 779. Ahí nos encuentras, pero sigan las primeras indicaciones, llegas mucho más fácil. Muy bonito ver también cómo la Casa de la Juventud de un tiempo para acá, que estuvo tan mal, que no habían tantos jóvenes y comunidad en general que la habitara, ver cómo ha ido creciendo y evolucionando a lo que es ahora, que ya prácticamente es muy extraño ver que la Casa de la Juventud no tenga jóvenes o no tenga personas o no tenga alguien que esté haciendo acá bulla, que esté jugando, que esté bailando, que esté aprovechando los escenarios que tenemos en la Casa de la Juventud. Es demasiado valioso y bonito porque en realidad hay muchas personas que han trabajado en ese proceso de mantener la Casa de la Juventud viva y hacer que cada día se parezca más a una Casa de la Juventud, que acoja más jóvenes, que acoja más procesos, que acoja más iniciativas, que pues obviamente nos benefician a los jóvenes y que finalmente a largo plazo terminan beneficiando a toda la comunidad, porque unos jóvenes que se forman en una proyección social más empática finalmente resultan ser un muy buen elemento para la sociedad, que va educando un poquito más a todas las personas y pues se convierte en una cadena de como de una pedagogía más diferente, más como más de la unión, diría yo. Fue luego de que me apersoné del tema de las juventudes que realmente empecé a habitar este lugar y empecé a sentirlo como mi segundo hogar, por decirlo así. A través de todas mis vivencias en estos últimos 2-3 años en la Casa de la Juventud ha sido un crecimiento personal espectacular. En la Casa de la Juventud no solamente hay actividades lúdicas, sino que también el reconocimiento de los espacios juveniles y la participación juvenil en ámbitos sociales ha sido muy, 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 muy importante. A través del coordinador de juventud, el Consejo de Juventudes ha encontrado un gran apoyo, porque realmente no teníamos muchas bases para trabajar, no teníamos mucho conocimiento. Él nos acogió cuando no teníamos espacios para sesionar, él nos recibió acá. Inclusive desde antes, cuando estábamos realizando todo el tema electoral, antes de ser electos, en este espacio, a la lista independiente Voz Juvenil, que es a la que yo pertenezco, también nos dio acogida, no solo a nosotros, a muchos chicos de los diferentes partidos, de las otras listas independientes. Realmente este es un espacio donde si uno se apropia y le coge cariño a este lugar físico, realmente se le da el calor de hogar y hay mucho por hacer acá. Y no solamente hablo de lo que nos ofrece la Casa de la Juventud a nosotros, sino de lo que nosotros podemos ofrecerle a la Casa de la Juventud. La Casa de la Juventud para mí representa como una segunda casa, porque acá estoy desde los 7 años, he pasado más de la mitad de mi vida acá, entonces sí, pues he estado en muchas actividades y pues al pasar tanto tiempo acá uno empieza a cogerle cariño. Entonces sí, me parece un espacio muy chévere porque
tiene muchas actividades por hacer y además el ambiente y las personas son muy chéveres. En realidad, yo fui como escalonando, ¿cierto? Empecé siendo contralora estudiantil y me empezaron pues a gustar y como a llamar mucho la atención todos estos procesos de liderazgo. Entonces me fui metiendo, hice parte de la pastoral juvenil, también hice parte de la plataforma de juventud y actualmente pues soy consejera de juventud. Y pues en realidad la Casa de la Juventud y las personas que han venido acá han ido como depositando un granito en mí, que han hecho que me sienta demasiado interesada por luchar por ellos mismos y aportar, aunque sea desde lo que yo puedo, que puede ser para muchos demasiado, para muchos quizá muy poco, pero es algo que aporto con todo el corazón y que finalmente es lo que me llevo de este lugar. Círculo de personas que ya conocen el lugar, que ya se han apropiado del lugar, tienen un gran sentido de pertenencia y se acoplan a todo lo que sucede acá, y muy esporádicamente esas personas también atraen a otros jóvenes. Pero hay una población que tal vez esté más dispersa, que tal vez esté tenga menos conocimiento al respecto y no asisten o no vienen. Ese público es el gran trabajo que realmente tenemos desde el CMJ, desde la PMJ, que es la Plataforma de Juventud, y desde la oficina propiamente de Juventud, porque realmente nos interesa llegar a todos los jóvenes del municipio. Uno de esos grupos específicamente son las juventudes campesinas. Esas juventudes campesinas tratamos de buscar la manera de llegarles a ellos, ya que a veces para ellos es complejo venir a la Casa de la Juventud, entonces estamos buscando estrategias para que la Casa de la Juventud pueda ir a ellos. A través de la administración tenemos dos espacios: el club de ajedrez, que vienen los niños, jóvenes y hasta adultos a aprender de este gran deporte. Tenemos la oficina de juventud, donde van a encontrar ese servidor que les va a ayudar con todo lo referente a lo que necesiten como coordinador de juventud. Y digamos que hay espacios muy autónomos donde los jóvenes se han venido empoderando. El valor que le podría dar la asistencia de las personas a este lugar, a sus proyectos, a su estado físico, quizás emocional, es importantísimo, porque aquí, como dije anteriormente, no solamente es lo que la Casa de la Juventud tiene para ofrecernos, sino nosotros a ella. Entonces acá se reciben proyectos de emprendimientos. Aquí hay, de hecho, este próximo jueves va a haber una jornada, un escuchadero, donde va a haber atención psicológica para aquellas personas que lo necesiten. Hay actividades deportivas, inclusive la Casa de la Juventud tiene una especie de agenda donde pues previamente se puede hablar con Alejo, y si uno tiene algún proyecto o algo, le generan el espacio. Bueno.
bueno, y hay muchísimas cosas más, la pastoral juvenil, está la banda Elita, que vienen y ensaya, si quiere venir a ver los ensayos, bienvenidos todos, y un sinfín de ofertas que tenemos para todos nuestros jóvenes unzoneños. Ahora, si los niños quieren venir a aprender también, no les cerramos las puertas, pueden venir, pueden disfrutar, podemos aprender y podemos amañarnos en el espacio, porque el espacio pues es algo amañador, es algo ameno, y pues realmente eso es lo que venimos construyendo día tras día. Les abro la invitación a que participen de la Casa de la Juventud. Es muy buen espacio, hay muy buenas personas y pues si desean curiosear, investigar un poco de qué se hace acá, sería bastante bueno porque está bien abrirse a este tipo de espacios y a este tipo de oportunidades. No sé si los que tengan la más mínima noción, simplemente por chismosear, caigan y verá que este parche les va a agradar, por una parte. Por otra parte, vuelvo al tema del sentido de pertenencia, esto es de todos, entonces cuando venga, tratar de dejar todo lo más limpio posible, cuidar el espacio, porque pues igual esto es una casa colonial, tiene, digamos, hace parte del patrimonio del municipio y en cierta medida es delicada. Eso por una parte, por otra parte pues también insto a los entes competentes de meterle manito, mantenimiento a la Casa de la Juventud. No solo eso, sino también diversificar todo lo que podemos ofrecer acá para poder pues seguir dando brindar un servicio correcto a las juventudes y a todo el público en general. Bueno, ya saben, todos los que nos están viendo, ya saben que tienen un espacio donde pueden venir a parchear, donde pueden venir a disfrutar, donde pueden venir a desahogarse, a quitarse un estrés de una institución educativa, de un trabajo, de una casa, de un hogar, no sé. Pueden venir a distraerse, pueden venir a conseguir amigos, a hablar de muchísimas cosas. Tenemos muchas cosas para ustedes en este 2023. Queremos hacer unos boom grandes que nunca han hecho por la juventud de nuestro municipio. Queremos mostrar el potencial que hemos venido construyendo o esa semilla que ya va a empezar a dar frutos y seguir trabajando por esas juventudes unzoneñas. Entonces, la invitación es, vengan, disfruten, parchen, mejor dicho, apropiense de un espacio que está hecho para los jóvenes, para la comunidad unzoneña y para el aprendizaje de todos. Bueno, ya saben, este espacio está abierto para todas y para todos, para que lo visiten, aprovechen la oferta cultural que tienen allí, de deportes también. No es sino acercarse a la oficina de juventud, averiguar por los horarios e inscribirse. Por supuesto, darle las gracias a todas las personas que quisieron contarnos por qué para ellos es importante esta casa, por qué la habitan y de qué manera. Y yo quiero hacerles el hincapié de habitarla con mucho respeto, cuidarla, también preservar y velar porque todos esos procesos tengan una continuidad. Antes de irme, quiero hacerles una invitación muy especial porque dentro de 8 días y a propósito de la Semana Santa, me voy para el Mirador del Páramo. Al finalizar esta emisión, les dejaré la cuña además para que acompañen estos actos litúrgicos que hacen parte precisamente de esa tradición sonsoneña. Este espacio también comprende una tradición turística. Mucha gente quiere visitar, no solamente por temas religiosos, este lugar. Hay un avistamiento muy hermoso de aves, también del paisaje. Es una caminata muy amena. Entonces, al final del programa les dejo la cuña. Y no se les olvide, como siempre, seguir nuestras redes sociales, Lugares en Instagram y Lugares Unzón TV en Facebook y YouTube. Saben que este espacio es un enlace también para los operadores turísticos, para que hablemos y reconozcamos el territorio. Y aunque la Casa de la Juventud no es precisamente un espacio de oferta turística, sí me parece pertinente que precisamente en Lugares hablemos de esos sitios que hacen parte de nuestra cotidianidad, que es un referente dentro de las juventudes, que también es un espacio para la unión comunitaria. Recuerden, cada 8 días, 6 de la tarde, por Sonsón TV. Nos vemos entonces. Chao, chao. A propósito de la Semana Santa, Lugares estará acompañando los eventos religiosos que se realizarán en el Mirador del Páramo. Por ello, te extendemos la invitación para que te programes y acompañes este tradicional peregrinaje.
una historia que está pendiente de contar en nuestro programa.